prefieren simplemente hacer un héroe spell casting reliable y no depender mucho de que el arrow targeteen a alguien, ¿no? Porque como dices, es verdad, no tiene stuns. Pero supongo que Moonbinder ha visto como, oye, mira, igual con el Invoker yo puedo hacer plays, no puede ser tan mala jugada en el mapa. Al final van por el pick de Great King, que igual tampoco es el mejor juego de Great King, pero es medio decent, ¿no? O sea, me refiero, sí. Mirana es bueno en contra de Great King, por el tema de cuando muere, puedes tirar el arrow, el Pangolier también, puedes armar la pelea, es bastante incómodo. El Invoker te va a limitar. Sí, maná, o sea, es sí. Tipo... Y la línea está haciendo lo que esperábamos, ¿no? Simplemente un mal trade. Yamsun termina cayendo en la parte inferior, por cierto, para por fin regalarnos el First Blood. Pero nada, lo que te decía, creo que este trade está bastante malo para el Timberbrile. También tratando de sobrevivir, Yubei con el Battery Assault, molestando demasiado la posición, pero al final termina rotando Moon Meander también sin flecha. No importa, porque los golpes de Brile son suficientes. Y otro kill más, ojo el tornado. Oh, wow. Muy bien, ahí aprovechando, bueno, no aprovechando, haciendo lo que Sutras necesita. Proc, la tenemos salto, pero salta. Al final lo termina haciendo el Lion, termina llegando con lo que el Impale. Ese K aguanta duras penas, pero aguanta, eso pudo haber sido mucho peor. Está, va a morir por el Shadow Wars de que derraga de la tarde. ¡Ay, me muero! ¡Uy, un tick más y se moría! Mientras que Red King hace buen rato y ha abandonado la línea, ¿no? Se dedica exclusivamente a labor de jungla, lo cual lo pone un poco más de 1000 de oro de terminar el Sacred Rally. Rolling Thunder en la parte inferior. Yubei, cuidado, los Skulls evitan que el Pagolier pueda avanzar, pero el Shield Crush se lo permite. ¡Ay, ay! Me fui con el TP. Al final es el Golem. Del Warlock que termina asegurando ser que el Pango decide retirarse ante temor a cualquier represalia, ¿no? Pero por alguna razón, imagino quién, el Storm es el que está quedando atrás. Que sí, el Storm es el que se queda atrás, Tornado, EMP, cuidado. Yamsun lo recibe de lleno, la rueda de Haze encima de ese cano, tiene mana para poder seguir trabajando. Yamsun aguanta duras penas, al final Warlock da el remate y es un 3 en contra de 1. SK tiene que tener extrema cautela aquí. Con la rueda de Haze va a lograr sacarse la presión, pero es otro pequeño kill a favor del equipo de Undyne. También es de esos que se empiezan a inutilizar un poco si no tienen el impacto necesario. Estaría en el early mid. Uy, Moonlight Shadow Smoke en la cara del pobre Timberson. Timberson no le permite escapar los Protect Conan. No, también el EMP lo despoja de mana y un par de golpes para sellar el trato. Un kill limpio para el equipo de Undyne. Ay, paradito y de repente de la nada salió un 4-0. Ah, la historia de mi vida. Bueno, Timberson al menos no era el más farmeado, así que mucho dinero no dejó en el camino. Pero todo esto sigue creando más y más confort en el mapa para el equipo de Undying. Salto largo de parte de Esk, por cierto, para salir del control del equipo de Undying. Pero han sido comprometidos los golems, así que algo se tiene que llevar aquí. Esa será la vida de Yamsun. Lockwork también atrapado. Y una vez más, Yubei va a entregar el cuerpo en las manos de Brile, que se está farmeando de Clockwork, ¿eh? Pues vamos a contrarrestarlo con The Ace of the Immortal. Y ya con eso cortas totalmente el juego del Wraith King, ¿no? Es que utilizando y va a ser un kill sencillo, esquiva el Timberson. Viene más, ¿eh? Oh, Cyberlife le pasa por encima del Kroll y ya es el casero, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¡Kill Spring! Para Cyberlife ya este es un snowball que bien podría acabar con esta partida en los siguientes minutos, la verdad. Black and Yellow arrancó bien intentando tradear. La balanza de a poquito ha sido inclinando a favor de Undyne. Pero una vez se termina la fase de líneas, ya Black and Yellow es como que cada uno está en su dota. Al menos me da esa sensación. Por ejemplo, Top, otro más, cuidado, no. La mirada en la que está en peligro, colocamos el Defeating Blast. El EMP también, pero aquí no puede seguir avanzando. Y por atrás el Pango. María Reincarnate disponible, el Lion de Yamsun va a ser el siguiente. Uf, ya estamos. Está muy tela, o no sé por qué. Salto por atrás, Chaotic Offering conecta, Mirana busca el ángulo, cuidado, lo fake al bonzo, de que medio se reparta. Ese cabo bastante más de todo, más el Timber Chain, cuidado, Terra Lemmy termina cayendo. Red King en cualquier momento regresa, Invoker también ha muerto, así que el intercambio no es tan malo. Pero Timado aún puede seguir peleando, tiene la BKB disponible. El resto se retira, las ilusiones casi se encargan de terminar con el C de Barracas, pero Envy termina cayendo a manos de Tubu y esto es un 2-1. Y sin combo o mucho más que lanzar el equipo de Black and Yellow, van a perder el C de Barracas, sí. Oh sí, y con esto ya es una ventaja mucho más grande. Minuto 21, 15K. Wow. El margen de error es abismal a favor del equipo de... Ahí está. Volví a morir Yubei antes de la triste despedida, mi querido Imperius. Pero es una victoria para el equipo de Undying, una bastante sencilla. Una que no me esperaba de este calibre, pero creo que el resultado sigue siendo el mismo que todos habíamos predicho, ¿no? Es Undying jugando mejor, nada más. Terrorblade, Medusa, Drow Ranger. Medusa 60 entonces. Sí, si el Medusa está abierto está muy decente. Porque tienes el Legion Commander que te puede hacer el safe de una manera a la hora de iniciarlo. Ok, esto es súper 2018 de piquear Terrorblade en contra de Sven.
Sí, muy bien. Y eso pone un pasito más cerca al Tiny de su daga en la parte inferior. ¡Ey! No logra tepear a quemarropa. Le acaban de meter el hook. Rápidamente el niño comando responde con el duelo. Y este podría ser el primero. ¡Victoria! ¡No, no! ¡Yubei sigue vivo! Termina regenerando lo suficiente junto con el Shadow Warrior y Cyberlife. El que está en aprietos intenta en sombra. Quiere tomar el kill, pero no se lo permite. SK asegura un triple kill. Dos abajo, uno en medio. Mientras tanto, hablando de medio, otros par de TPs de respuesta de la mano del equipo de Undyne para encargarse del Sven. El Nyx llegó un poquito tarde, pero de igual manera, Black Angel quedó un poquito mejor parado. Leon Commander está un poquito off y el Terrorblade no está participando tanto en las teamfights. Se encuentran al Slardor, por cierto. Ese duelo, pues, al menos fue una victoria. Sí, la fiesta sigue, ¿eh? Impel conecta, cuidado, Tiny, dos avalanchas, Linkshredder también el daño es severo, ¿sí? ¿Verdad cómo sigue vivo? Al final del hook, del push termina pasando rozando, el doble kilo termina tomando Graal, igual que le permite escapar hacia atrás, Everlight aguanta a duras velas y esta le sale limpia al equipo de Undyne. Sí, de todas formas no quiero sonar obvio, pero ya está empezando a pesar el pick de Puch, ¿no? Poca utilidad, poca acción, por ahí uno que otro kill clutch, pero bueno, vamos a ver cómo responden después de quitarle el Aegis of Import a la Eternal Envy. ¡Ojo! Oh, igual le gané el duelo. Bueno, regresa con 10 puntos más de daño. Este Sven. Y ahora quién puede terminar encontrando. Empieza a golpear el Terrorblade con la metamorfosis activada, pero es demasiado castigo. Terrorblade trata de tanquearlo con la ayuda de Tiny. Quizá no, no pueden ganarlo. Sander inmediatamente termina aguantando el golem de Warlock. Pero aún así Sundere tiene 3 encima. Así que cuidado con Timao. Se acerca a la torre. Tiene que ayudarlo. Leon Commander se ve forzado a comprarse. Dubu aún así buscando cómo apoyar, pero también termina quedando rodeado. Yubei al menos será el chivo expiatorio para que el resto corra. Una partida muy entretenida. Dreamcoin en medio. Encontramos cuidado. El Terror meta. Sven avanza. BKB busca el Stormhammer. Pero Timado se levanta de mano a mano también con la BKB. Tenemos el Sander para poder responder. Timado en aprietos. El daño es demasiado pesado. Puede colocarle Sander. Luego termina llegando la galletera. Lo reposiciona. Sundere. Timado. Sundere. Satanic. Lo que sea. Timado. Termina cayendo. Pero tenía todo. Timado tenía Satanic. Tenía el Sander. Entonces, si no le dieron el tiempo, la cadena de Stun fue demasiado pesada. Envy recibe el hook. Pero no le arranca la vida. Patch termina cayendo mientras tanto. SK se borra el siguiente. Esto ha sido un 2x3 el intercambio, ¿eh? Encuentras los pick-ups encima de los supports que no tienen buyback. Y esto se transforma en... ¿no? Ven, como bien lo dices, Imperius puede estar en problemas, pero Braille también ha sobrescendido un poco de más. El Impale para controlarlo mientras que el duelo es una victoria. Es para afuera y sin ese control no son tan útiles. El Sven va a terminar perdiendo el Aegis of Immortal y esto podría ser todo para la escuadra de Black and Yellow, porque los van a matar. El Sven va a regresar a la vida, pero lamentablemente solo puede prender la BKB con la ayuda del Warlock. Le pueden dar la vuelta a esta pelea. Vamos a verlo porque el Firebolt Cookie para reposicionar el terror y aún así sigue golpeando. Este va a ser más duro. ¡Jálale la tripa! ¡Uy, se lo comió! ¡Ojo! ¡Puch! ¡Qué asco de héroe! Me parece repulsivo. Me da vómitos de este héroe. Termina escapándose el Slardar y además Timado está de vuelta. ¡Full HP! ¡Pero qué asco! ¡Puch haciendo las jugadas! Y Undying se sale con la suya porque el Sven sin God's Strength es solo un peluche. ¡Ojo con el Puch! Termina encontrando solamente con una ilusión. Llega el Tiny, toda esa avalancha. La fuerza de Dios deja de forza. Y el Terrorblade, mano a mano, contra el Eternal Envy. No lo va a terminar ganando. El Impel termina conectando. El Inchon le castiga de manera severa. Envy a punto de perder la vida. Al final, el que termina cayendo es el Warlock. Mientras tanto, Zero intenta escapar. El Hook no termina agarrando a nadie. Pero el Terrorblade sigue golpeando. Colocamos un duelo y la victoria le pertenece una vez más al equipo de Undyne. ¡Pack! Termina cayendo, pero el resto del equipo de Black and Yellow está en cero capacidad de poder pelear. Son 3 héroes. Nyx se siente. 4 terminan cayendo. Sven, el único sobreviviente a la masacre. Nyx se tiene que comprar para en primera fila, como el C de Barracas en la Liga de Velo queda devastado a manos del equipo de Undyne, regalándole prácticamente la victoria virtual de esta partida. Sven puede pelear, pero ya no va a tener Stormhammer, ya no tiene BKB, perdón, ya no tiene Guts Strength. Está totalmente a merced del Terrorblade. Nah, en este momento Eternal Envy está llamando a alguna pizzería. Es que lo que le acaba de hacer es brutal. Estaba a punto Eternal Envy de matar a Timado. Bueno, no a punto, pero estaba en camino a matar a Timado. Tenía la BKB, tenía que pegar Sander. Tenía el Guts Strength, pero es que por alguna extraña razón decide lanzar y le tira el Blade encima de Timado. Es que no tiene sentido. Eternal Envy ha tenido que regresar a pata de lo indignante que ha sido que le nieguen la oportunidad de intentar matar a Timado. No entiendo lo que ha hecho el Tiny ahí. Timado y sus ilusiones, no le importa nada. Sigue sacando más y más ilusiones. Las separa incluso para que no las puedan borrar. Nada, ¿qué hace Envy aquí? Ni siquiera tiene Gas Strength. Míralo, míralo. Va a terminar, ay, pobre Ren, se pone el equipo al hombro, el coin frena, cuidado, Stormhammer,
El right click pesa, pero timado duele más. Cuidado, colocamos el objetivo. Lo manda mientras tanto el dismember. Tira blade, sigue vivo. Cuidado, timado, peligro. Otra vez, el tira blade, el littering crash. Conecta, timado, termina aguantando la hora con lo que era el thunder. En el compañero Bright también termina cayendo. Timado ha muerto y este es el contragolpe. Hay buybacks. Timado tiene buyback, le falta muy poco oro. Saber Light en sombra. Va a lograr escapar, pero ha perdido 3 seres el equipo de Undying. Pululando, no lo no. Eternal Envy, fuerza de Dios. Los Mortimer a distancia mantienen la raya. La torre y van barracas. Van a intentar ver si de esta manera van a hacer algo. Terrible en 34. Tendrán que recibir algo de daño. Vamos sobre las tier 4. ¿Cómo se defiende esto? La fortificación con un poco más de tiempo. ¿Cuánto falta? 157 de oro. Limpiamos la oleada de creep. La fortificación no va a durar para siempre. Envy sigue trabajando encima de la tier 4. La primera termina cayendo. SK se perfila. Cuidado, el Puck llega con el buyback. El Coil termina agarrando remundo en medio mundo. Llega todo el que pero el Coil va a terminar cayendo. No hay fortificación. 10 segundos para que regrese el TRB. ¡No van a defender! ¡El equipo de Black and Yellow! Por andar payaseando, Black and Yellow gana la segunda partida de esta primera serie. Deja esa opción a que el Whispering no tenga juego. Entonces, no es mala la idea. Me esperaba un juego un poquito más como que clásico, ¿no? Storm Spirit, quizás por ahí un Ember y demás en contra del Whispering y demás, que pueda como que también llegar a la backline, porque creo que ahora hay un problema que tiene Undying en esta partida, es que no pueden llegar a la backline de Lion Winter. Pero bueno, Envy sigue con vida, no le está pasando tan bien, es Lardor y creo que el objetivo se está cumpliendo, ¿no? Ahora, no sé si puedes conseguir este kill, pero el Stormhammer ha conectado en el rango de la torre, o sea que se ha comido demasiado ahora de la estructura. Sigue buscando los UA, el Slope es demasiado pesado, tiene también el Splinter Blast, pero Moon Meander está manteniendo la sana distancia, lo que permite que Saberlight se salga también sano y salvo, ¿no? Full kill encima de Yamsum en top lane. A ver si acaparamos runas del minuto 8. A Interviven presiona, Lion llega también, Witch Doctor, Dubu, buscamos. Tenemos poco mana, tenemos a colocar un Impale. La runa aparece en la parte inferior, no equivocarme. Y es 6, la va a tomar SK y posiblemente vaya a poder matar aquí a algún héroe. Jampu, cuidado, Rabash, termina conectando. ¿Vale? También el Feather, cuidado, el Astral State, Dissimilate, castiga el sombrero, Dubu, termina cayendo. Brad invoca a Dark Rift para intentar escapar y lo van a lograr. Al final de cuentas, el intercambio queda uno por uno. Genial, medio cuidado. Entra de lleno el Deadwar. Está maldito. Usher está muertísimo aquí. Severline se roba el kill o se lo lleva por no hacer otra cosa. Mientras tanto, Yamsun intenta escapar. Yubei también. Severline sigue avanzando. Cuidado. En cualquier momento entre Guardian Espino. Tiene daga aún, Pero imagino que tiene el oro para comenzar a avanzar. Pero mal, no termina tapando. Firestorm. El Littering Crash. Uno, dos, cuidado. Lion Impale. Ojo. Le permite aguantar un poco para colocar el Arctic Boom para el daño mágico. Y un golpe más de Londres. No son más que suficientes. Severline dabea detrás de la torre y logra el golpe de Bash. Y Yamsun no tiene mana, pero de igual manera no hay que laigar. Es muy temprano en la partida. No somos tan resistentes para ir detrás de una tierra. Tanky la formación del equipo de Undying, el Slardar y el Underlord, resistente por los colores. Uy, lo bajo de esto. Estaba tepeando, creo. No, Eternal Envy está muertísima. Llega Yamsun, pero Maris Firestorm, no hay dedo. Pueden intentar darse la vuelta para tradear al menos un kill. No, ya llegó todo el mundo. ¡Timo! Para asegurar el kill, Moonlander, Winter Wire, Winter Fulk en la parte superior. Va a encantar el Whis a duras penas. Moonlander sigue salvo, cuidado, Mecha regenera. El 7 va a ser Q-Day, pero mire ese apanado. ¡Kill Spree! Algo que te tanquee un poco, pero que a la vez te dé daño. Ya está, en la línea de medio. Ahora sí, Firestorm. Podemos colocar el Deadwall también en duración total. Mientras tanto, Severline secunda con un siguiente stun. Así evitamos de todas maneras que nos escape el Void Spirit. Y ahora Winter Wyvern es el siguiente en el menú. Severline ya casi tiene la daga, velocidad de movimiento con el Sprint. Ya lo vemos, colocamos el Corrosive Haze. Golpe, Bash, muerte. Ay, qué fácil, Es lo mismo que el juego número uno, ¿no? Peor, mucho peor. Pero pues, también Black and Yellow tiene que entender que están jugando un 3 a 17, que es una de esas partidas en las que tienes que jugar súper defensivo, guardear defensivo, evitar salir a pelear si no es bajo la premisa de un smoke de a 5, ¿no? Severlight vuelve a encontrarse con su juguete favorito y Zero, lamentablemente, un Zero a la izquierda. Pues sí, ya, amiguito, ya dónde. ¡Uy! El reloj que te vino, vamos a la línea de medio. Encontramos otro en fuera de posición, no sé, pero este es de mayor valor. Eterna va a terminar cayendo. El Winter's Curse no pone el freno, tíbalo. En el Blade Fury se lleva el kill. Mientras tanto, se ve Light Dive, vea detrás de la torre. La reducción de armadura pesa. Avisa Londero, asegura el remate. El Tide Hunter logró sobrevivir el embate de la parte inferior, pero solamente para ver cómo dos compañeros terminan cayendo y dejar el ser de barracas en la línea de medio totalmente expuesto. Ese cae es el siguiente, un par de golpes. Y en el trato, el Disimile le cobra un poco de supervivencia. No, regresó muerto. Salió muerto de su vórtice, de su portal. Y pues esta partida está al filo. Ya
a punto nada más. Vendera desde atrás y la estructura cae. Mientras tanto, en medio, vamos, drive tirado, saltamos encima del tubo, nuestro Hammer Collector, arranca la vida, no. El Tether no. Llega también junto con la regeneración del Mechans y con el Omnis Gas. No. Le arrancamos la vida desde él. Ese cae el siguiente, el Jetwar en duración total. Uy, los Blighter, ya está. Ya. Es Venga, no la BKB. Pero era demasiado daño y ni siquiera mataron al Witch Doctor, ¿no? Sí, es el fin del mundo para la escuadra de Black and Yellow. Que por cierto no han llamado GG, interesante, no entiendo muy bien por qué, si este juego está incluso más perdido que el primero. Es el smoke, es el, no sé, de la reivindicación, esta es la última bala, este es el todo por el todo. Vamos a ver, si los intentan buscar, los van a agarrar por atrás, o al menos la intención. Winter Wyvern con el Blaze, entre colocado, ya lo vio la misa. La Bash. Nuestro Hammer, Cancel Tremont, que sigue la resistente, la verdad, final de cuenta del Tiger, pasa. ¡No! Sigue vivo, Brian, la regeneración de Ter junto con el Mega nos permite el segundo aire, mientras tanto el Terpa, entre duración total, el año se le puede hacer velar. ¡Triple Spoon! ¡Es un mini Rava Zero! ¿Dónde está el Rava? ¡Ya está! ¡Gigi One Play es cantado! Y es así como el equipo de Undying aplasta en esta tercera partida al equipo de Black Yellow Pies. Vai sobrar no segundo ponto. Bah. 3-3.